llegó el momento de hacerlos visibles. Dicen que no se puede querer lo que no se conoce. Y quizás partiendo de este refrán, Colombia emprende una campaña para promover las bondades que para el país y su gente tendrá la regularización de casi 1 millón de venezolanos actualmente indocumentados que habitan en su territorio. Como la dimensión del éxodo venezolano es mucho mayor, el trabajo con las comunidades de acogida es fundamental para evitar brotes de xenofobia y discriminación y promover la convivencia. Así, la canciller Claudia Blum hace hincapié en la necesidad de un entendimiento entre los habitantes, la fusión de culturas y una hermandad que será la base del progreso económico y social. Un esfuerzo también respaldado por la Embajada de Venezuela en ese país. Para Eduardo Battistini, consejero político del cuerpo diplomático, la integración actual, más que coyuntural, es histórica. Esto también ha sido en reciprocidad a lo que fue Venezuela. En el momento que tuvimos que recibir a casi 7, 8 millones de colombianos producto de los desplazamientos y de los conflictos que habían en Colombia, y hoy en día muchos colombianos más nunca regresaron a Colombia, sino que hicieron su vida en Venezuela, tuvieron sus hijos venezolanos, y así va a pasar también seguramente con muchos venezolanos. Expertos como Andrés Moreno, profesor de la Universidad del Rosario, consideran que más que un tema de apoyo social, la unificación de esfuerzos es una ventaja que se verá reflejada en un futuro progreso económico, sobre todo ahora que la crisis sanitaria mundial ha golpeado hasta las economías más firmes. Realmente todos los países tienen un gran problema de desempleo y un gran problema de recaudo de impuestos. Y adicionalmente con el tema de la pandemia y la vacuna, lo mejor es unir a todos los que hay. Están necesitando muchas veces mano de obra venezolana, personas dispuestas a trabajar y con unas destrezas diferentes a los colombianos. De acuerdo con la Cancillería, más de 365 mil niños venezolanos son asumidos por el sistema escolar colombiano. Los migrantes, al igual que cualquier ciudadano, reciben atención médica y están incluidos en los servicios más urgentes, como es en este momento el de la vacunación. De aquí, la importancia de acogerse al estatus de protección que ofrece el gobierno. El registro comienza el 5 de mayo y será totalmente virtual. Lo importante es que se pueda verificar su identidad, ya sea con un pasaporte, una cédula venezolana, acta de nacimiento o un permiso especial de permanencia. También nosotros en la embajada hemos venido a través del servicio consular entregando fe de vida, porque además sabemos que mucha gente incluso lo roban en la frontera, lo pierden o simplemente nunca lo tuvieron. La reconstrucción lo hacemos todos de la mano del gobierno, pero también de la mano de nosotros mismos. No solamente sentarnos a esperar a que el gobierno nos dé la mano. Y así, una vez regulares, los venezolanos podrán sentirse seguros y capaces de aportar lo mejor de sí para construir la que ahora será su nueva casa. Natalie Salas Guaitero, Venezuela 360, Voz de América, Washington.